Queridos hermanos, sean bienvenidos a este sexto día de la novena Nuestra Señora del Rosario, que iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en un momento de oración. Vamos a pedirle de manera especial a la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Rosario, por todas nuestras necesidades. Todo eso que tengas en lo profundo de tu corazón, que necesites presentarlo a la Virgen María. En este día vamos a pedir de manera especial por todas las mujeres que están en embarazo. Todos juntos oremos como iglesia por las mujeres que están en embarazo, por aquellas que tal vez estén pensando en abortar a ese bebé. Vamos a presentarle a estas mujeres para que el Señor les dé fortaleza, para que a través del auxilio de la Santísima Virgen María tengan la fortaleza y la perseverancia de salir adelante y de luchar ante todas las adversidades que se les pueda presentar en la vida. Pero además de todas las mujeres que están en embarazo, queridos hermanos, vamos a orar por todas nuestras necesidades. Vamos a orar por nuestras madres. Y ustedes, madres, también, orar por todos sus hijos y por sus necesidades. Oración inicial. Oh Madre Clementísima Virgen del Rosario, tú que plantaste en la Iglesia por medio de tu privilegiado Hijo Domingo el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de tal modo que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón para los pecadores medicina y para los justos aumento de gracia. Amén. Día sexto. Lloro, madre mía, que haya yo cometido tantos pecados, sabiendo que ellos hicieron morir en la cruz a tu Hijo. Sea el fruto de mi oración que no termine nunca de llorarlos, hasta poder bendecir eternamente aquel purísimo fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es que, queridos hermanos, meditamos hoy esa frase tan bonita, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, que siempre está ahí para nosotros, para nuestras necesidades, y es fruto de ese amadísimo vientre de la Virgen María, que le dijo sí al llamado de Dios. Oración final. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo, piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de madre con que puedes presentar nuestras súplicas al que es árbitro soberano de nuestro bien, empeña una y otra en favor nuestro. Consíguenos transformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en él la fiel imitación de tu Hijo, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga a todos.
Me encanta compartir con ustedes este sexto día de la novena. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y los acompañe siempre. Amén. Que el Señor los bendiga.